bienvenidos y buenas tardes. El día de hoy pues vamos a ir a lugarcitos donde tenemos para trasplantar estas cactus. Y esto me los quiero llevar para allá porque quiero que se pongan bien frondosos. Están en estas macetitas, pero me gustaría que crecieran más. Entonces ahorita con mi esposo vamos a ir a trasplantar, pero a ver si nos va a dar tiempo porque ya está lloviendo. Está lloviznando, pero vamos a tratar la manera de sembrarlos y acompáñenos a poder sembrar esto. Bueno, amigos, ya estamos aquí en el lugarcito donde estamos sembrando, resembrando, porque ya tenemos algunas macetas. Todas estas macetas vamos a sembrar acá. Esta es una oreja de elefante y yo quiero que se ponga muy frondosa y por eso que la traje hoy acá. Si se dan cuenta, miren acá mi Nevando en París, cómo está hermoso, porque acá ya le pega el sol y la tierra también le ayuda bastante. Ellas tienen mucha raíz, entonces ya en los botes pues ya estaba topando la raíz, entonces por acá la traje y aquí está mi bogambilia, que muy pronto va a tener flor, porque miren, ya tiene el tono, el color. Miren cómo está de linda esta planta. Y aquí sembré el papayal, ya está grande. Y por acá sembré otras plantitas que están acá, como esta canasta, que también la tenía en maceta y ahorita pues ya la tengo en la tierra. Y varias de las plantas que vamos a mostrar, que este es un camboyán. Flamboyán o camboyán, creo que se llama, para que crezca y dé sombras a nuestras plantas. Entonces acá esta da mucha flor, da una flor roja y todo el tiempo tiene floración. Entonces acá pues me traje este también para acá, y porque acá tengo un palito de limón que también sembró mi esposo. Miren cómo está de bonito, y como si ustedes se dan cuenta, pues acá la tierra tiene mucha brosa. Acá es donde yo vengo a traer para mis plantas, y aquí está mi cereza china, que le llama el nopal, que está por acá, que ya tiene sus retoños por acá. Mire, pueden enfocar, que yo quiero que se ponga muy frondoso. Vean, acá ya tiene su retoñito. Entonces ahorita pues están recuperándose, se están adaptando a la tierra. Y por acá pues ya tengo mi bogambilia, que tiene dos colores, blanco y fucsia. Pero miren cómo se está poniendo de hermoso también. Y tiene su floración. Acaba de terminar otra vez su floración. Ella me da todo el tiempo, me está dando floración. Y ahorita me imagino que va a dar mucho más. Por allá sembré también un... Allá está un... ¿Cómo se llama? Júpiter. Miren cómo tiene de flor. Muchísima flor. Y está en la tierra. Aquí le tengo un bote para detenerla, para que se vaya adaptando. Y miren acá el clavel como está de hermoso. Miren, ya va a soltar su clavel. Y por acá tiene varios botones. Está muy lindo. Y por acá ya tiene otros. Miren, acá tiene otro botón. Yo creo que esto es de color rosado. Pues así están las plantas. Bueno, este es un callistemo. Eso es uno de los arbolitos que a mi esposo les contaba que él compró varios arbolitos. Y este es uno que a él le encanta mucho, que da una flor roja. Y cuando ya esté floreando, vamos a ver su floración. Y miren todas las ramitas que ya le salieron, está muy lindo. Y pues este es uno de los árboles que va a tener mucha floración, y cuando tenga pues ya le vamos a mostrar. Y aquí tengo mi palmita, que se está adaptando también al sol. Como ustedes pueden ver, acá se ve la naturaleza. Ahí mi esposo va a enfocar, miren cómo está el cielo. Ya casi nos llovía, pero todavía no. Miren qué lugar más bello donde vivo. Estoy muy agradecida con Dios porque estoy acá en Guatemala. Y también ustedes en sus países pues tienen cosas muy, muy muy bonitas, y también tienen naturaleza. Entonces esta es la naturaleza que tenemos alrededor de donde vivimos. Y pues vamos a empezar con nuestros trasplantes, porque como les contaba, yo quiero que se pongan bien frondosos. Y ahorita empezó a llover mucho, vamos a tener que tener mucho cuidado porque a veces las plantas se nos pudren por mucha agua. Entonces acá tengo el ave del paraíso. Esta ya tiene una nueva hoja, pero yo la quiero sembrar para que acá en la tierra, para que se ponga muy linda y pueda tener sus hermosas flores, igual que esta planta. Esta es una de color
como negra o moradita. Y esta no sé, ahí venía. Entonces hoy vamos a resembrarlas para que se pongan hermosas. Y este arbolito que está acá, mire, protegiendo las plantas. Está muy lindo. Este mi vecino lo sembró. Y vamos a empezar. Mi esposo va a intentar abrir los hoyos porque tenemos una cosa esta, creo que se llama cova, creo yo que sí. Yo creo que se hace así, no sé, pero así sé, para hacer los hoyos. Mira. Entonces ahorita vamos a intentar porque siempre mi vecino me hace favor, pero ahorita no está. Él va a hacer los hoyos y cuando ya estén los hoyos vamos a hacer el trasplante. Bueno, ahí está mi esposo ayudándome con mis trasplantes. Puedes saludar. Buenas tardes. Estamos haciendo los respectivos agujeros para poder sembrar las nuevas plantas de mi esposa. Entonces estamos apoyando un poquito porque casi no somos personas muy habituadas, expertas en hacer los agujeros, pero ya la llevamos aquí. Es que esa cova, no sé cómo se llama, es muy fácil hacer los hoyos, pero el que tiene experiencia, pues lo va a hacer bien, pero nosotros no. Yo la vez pasada me bajé los dedos, porque uno no tiene experiencia, pero vean, ahí está la tierra, miren qué hermosa la tierra, y ahí vamos a sembrar. Él me está ayudando hoy, porque hoy está de descanso, hoy no puede trabajar, entonces él es mi hermoso esposo, que está acá ayudándome el día de hoy. Entonces así vamos a hacer varios hoyos para que ya hicimos el primero. Ya hicimos el primero, ¿verdad? Ya hiciste el primero. Ahora vamos a hacer el segundo por acá. ¿A ti también te gustan las plantas? ¿Puedes contar? Sí, siempre nos han gustado las plantas. De esa cuenta, pues siempre estamos apoyando a mi esposa porque a ella le encantan también las flores. Entonces yo creo que en ese sentido, pues somos muy compatibles y nos gusta la naturaleza, nos gusta la jardinería también. Uh-huh. Y por eso estamos saludando en esta tarde a todos los jardineros del mundo, a todos nuestros suscriptores, también los seguidores de mi esposa, de Colombia, Argentina, de Chile, de Perú, de México y por supuesto Guatemala también. El Salvador, que hemos andado también por El Salvador, Honduras. Exactamente. Nuestros amigos jardineros, un saludo para todos ustedes. Es bonito disfrutar de las plantas, de las flores que producen ellas. Entonces, por eso en este pedacito de tierra, queremos con mi esposa llenarlo de muchas flores. Ese es el proyecto que tenemos y estamos comenzándolo ahorita. Ya hemos sembrado varias. Uh-huh. Y no nos vamos a cansar de ver este lugar lleno de flores, de flores. Ajá. Porque es bonito apreciar toda la naturaleza que Dios ha dejado para todos nosotros y disfrutar el fruto de ellas, que son las flores, ¿verdad? Esa Silvia, ¿a ti cómo es que te ha llegado a gustar tanto las flores, Silvia? Desde niña me ha gustado mucho ver los jardines y pues nació desde mucho tiempo. Pues no tenía espacio y no tenía recursos para poder comprar mis plantas también, pero con la ayuda tuya y a veces mis hijos también me regalan alguna de las plantas, entonces he podido tener mis plantitas. Y por eso, y a muchas personas que estoy muy agradecida con ellos, porque también me han regalado varias de las plantas. Entonces, por eso es que hoy estamos haciendo. Miren cómo quedó el hoyo, ya está bien bonito, ¿eh? Mi esposo ya tiene experiencia. Ya te decía que este era un terreno prácticamente abandonado, baldío. Uh-huh. Y estoy encontrando algo curioso acá. Yo quiero que enfoques algo aquí. Enfocar para nuestros suscriptores. Estamos encontrando unos huevecillos. ¿Pero de qué sea? Yo espero que no sean de ninguna serpiente, ¿va? Porque están en la tierra. Sí. Pero enfocarlos bien es curioso porque estoy haciendo estos agujeros y encontramos estos dos huevecillos. Sí. Vamos a preguntarle a nuestro vecino, que él se dedica un poquito más al campo. Ajá. ¿De qué son esos huevecillos que están en la tierra? Entonces los vamos a poner por ahí, ¿verdad? Los vamos a poner por ahí, no los vamos a lastimar. Uh-huh. Y le vamos a preguntar a nuestro vecino, ¿por qué hay huevecillos en la tierra, en ¿verdad? La tierra, no sé qué animalito pueda salir de la tierra, ¿verdad? Porque
Hay muchos animales que todavía no conocemos, ¿verdad? Yo espero que no sea de alguna de serpiente, alguna culebra. Aquí se la en Guatemala pero hay culebras. Culebras o serpientes, porque no sé si ellas ponen sus huevecillos en la tierra. Exactamente. Ayúdenos usted en los comentarios también, que pueda generar este video. Sí, en la tierra ponen sus huevecillos las serpientes, pues no lo sabemos realmente, pero encontramos dos ahorita que estamos haciendo el agujero, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo pienso que tal vez porque, como les vuelvo a repetir, ese ha sido un terreno que no ha sembrado nada. No ha habido construcción. Exactamente, y también está, ¿cómo se dice aquí? Virgen, ¿verdad? Exacto. El lugar para que produzca mucho, como se dan cuenta, pues acá, ¿ven? Oigan, el quesito está por allá lejos, está ladrando, pero si lo sacamos, se nos escapó antier, se fue y ya no regresa, y por eso es que a veces lo puede atropellar un carro, porque estamos en la carretera y lo puede atropellar, entonces por eso está ya encerradito. Bueno, ahorita voy a sacarle la tierra que tiene la planta. Vamos a sacarle un poco le vamos a sacar la tierra, pero ya nos cayó el agua. Vamos a sacarla para poder sembrarla. Miren, ya salió. Entonces voy a sembrar esta acá y vamos a... Ya nos cayó el agua. Miren, va a quedar... Yo creo que vamos a tener que echarle un poquito de tierra porque quedó bien hondo el hoyo. ¡El agua! Miren, está lloviendo ya. Ya que si me hace el favor de sacarle la tierra, pues ya que ahorita vino, me vino a ayudar. Ajá, del otro ya que la otra planta, vamos a echarle tierra porque ya nos empezó a caer el agua. Mira. Ajá, sí, porfa. Ya que ahorita vino y me viene a ayudar, pero está que cae el agua y no cae, ¿verdad, Jackie? Mire. Mire, Jackie viene a sembrar en el ave del paraíso, ¿por qué? Para que se ponga hermosa, ¿no? Entonces, así va quedando la plantita. Pues ya empezó a llover. Vean, quedó así. Y vamos a sacar la otra. Y ya empezó a llover. Si puedes mostrar que está lloviendo recio. Eso va a requerir aquí. Ahí está. Bueno, ajá. Aquí vamos a sembrar, si puedes enfocar. Vamos a sembrar la otra. Vean el agua. A ver, Jackie, nos vamos a bañar. Aquí Jackie pues me está ayudando, ¿no quiere la pala? No. Ah, bueno. Yo creo que nos vamos a tener que ir para allá, para la casa, porque ya empezó a llover muy fuerte y no queremos enfermarnos, ¿verdad, Jackie? Ahí está. Bueno, así. Ajá. Así quedaron las matas que sembramos, que resembramos, porque ya estaban sembradas, ¿verdad? Pero nos cayó el agua y nos vamos a ir para nuestra casa y volveremos cuando se quite el agua, ¿verdad, Jackie? ¡Vámonos! Bueno, acá pues ya sacamos lo que es este cactus. Lo vamos a sembrar acá y Jackie va a hacer favor, pero primero voy a sembrarlo. ¿Ya lo he hecho antes? Sí. Vean cómo aquí va a tener un buen progreso, ¿verdad, Jackie? Sí, va a crecer bien. Y ahorita andamos bien mojadas porque nos cayó el aguacero. Aquí en Guatemala, pues, un momento está soleado y al momento está con mucha agua, ¿verdad? Y vean, ahorita allá, nosotros aquí en Guatemala, pues, con las nubes miramos que va a llover recio, ¿verdad? Y aquí, si ustedes se dan cuenta, por allá está bien azul. Eso es mucho aguacero. Y por este lado está claro, entonces desde allá viene el agua, ¿verdad, Jackie? Sí, pues siempre hemos aprendido de que solo vemos al cielo cómo está y decimos que va a llover. Y vamos a seguir venga, Jackie, ella me va a ayudar. Voy a ponerle una piedrecita para que se enderezca. Ahí está. Porque aquí en Guatemala dice árbol que... ¿Qué? ¿Cómo se dice, Jackie? Árbol que crece torcido nunca se endereza, dice. Sí, entonces por eso le ponemos un palito para que se enderece bien, ¿verdad? Y así le dicen a todos, nos dicen así, ¿verdad? ¿A usted le dijeron alguna vez, Jackie? Sí, siempre lo he escuchado. Siempre nos dice eso nuestros papás, hay que enderecer, ¿cómo se?
Enderezarse. Enderezarse, dice, porque sí. Ahí está mejor. Miren cómo quedó. Este es otro cactus que da como muchas hojitas, ¿verdad? ¿Sí? Y miren cómo quedó de bonito. Y también esto, ya cuando tenga muchas hojas o esté muy grande, lo vamos a mostrar, ¿verdad, Jackie? Sí, ahí va a crecer rapidito. Rapidito porque sí, la raíz va a ir por la tierra, ¿verdad? En ya cambio, los botes topa la raíz y se va como enrollando todo, ¿verdad? No y deja ahí, que y crezca. Y no prospera, ¿verdad? Entonces, por eso hoy estamos acá sembrando nuestras plantas. Nos falta una nada más. Y vamos a ver dónde la ubicamos porque esa no es de mucho sol. Es de poco sol. Entonces, vamos a ver dónde la vamos a ubicar porque ya sembramos dos ahí. Sembramos el ave del paraíso que ya no les mostramos cómo quedó por... que nos mojamos. Este pues lo compramos en Antiguo Guatemala, miren, allá se da mucho este ave del paraíso, es una flor muy linda. ¿Usted ya la vio, verdad? No la he visto. Cuando ya esté dando su floración vamos a mostrarla. Y por aquí quedó la oreja de elefante, solo que esta es de color como moradita, ¿verdad? Aquí. Sí. Y ahí va a prosperar y pienso que esta la vamos a sembrar en no sé dónde, por allá. Y acá, pues, al arrancarlo, ya tenía otro hijo, mire, ya aquí. Oh, sí. Sí, esto ya lo podemos resembrar también. Vea, mire. Aquí en Guatemala hay muchas plantas, ¿verdad? Diversidad de plantas. Y igual que en otros países que hemos visto, de que hay variedad de plantas. Y de eso se trata, de tener una colección de muchas plantas, ¿verdad? Sí. Pero vean que nos mojamos y nos sacó corriendo. Nos correteó el agua. Nos corrió el agua y también vean, allá... Allá por donde están los cocales, está lloviendo fuerte. Bueno, acá pues vamos a sembrar esta oreja de elefante. También ya creció bastante, mire ya aquí. Entonces me va a ayudar a levantarlo con la palita. Vamos a sacarlo de acá. Ahí está. Y aquí más, no, más abajo, más para acá. Aquí, mire. Oh. Ahí está. Ya, y aquí me lo saco. Miren cómo está su raíz. Apenas tiene, ya está creciendo, ¿verdad? Sí. Como esa, acá hace poco la sembramos. Entonces vamos a sembrarla. ¿Y el otro, el hijo, qué le hicimos? No sé, está lo agarró. Ahí está. Ah, lo podemos meter aquí también, Jackie. Vamos a sembrarlo. Vamos a sembrarlo acá. Pero yo digo que lo vamos a meter después porque es más pequeño. Puede echarme la tierra con la pala. Vea, esa tierra es bien negra, ¿verdad? Esa es la mejor. Sí. Como les contaba que esta tierra pues no han sembrado nada y aquí en Guatemala cuando está así da buen fruto, ¿verdad? Ya que porque cuando siembra milpa pues buscan la tierra que está muy no está utilizada porque que creo que no sé cuántos años puede descansar la tierra para poder sembrar la tierra. Ajá, pero ¿cuántos años puede esperar uno para que ya no sembrar como la milpa? Yo sé que son 7 años que descansan, o 3 años, no sé cuántos años. Ya he escuchado a los abuelitos que dicen que descansan. ¿Ah? 7 años. 7 años, ¿verdad? Hay que dejar descansar la tierra para que vuelva a dar un fruto bueno, ¿verdad? Bueno. Ajá, pero si lo seguimos utilizando, ya ve que el abono, secando, todo eso mata toda planta, entonces se cansa la tierra, entonces de esa manera, miren cómo quedó, qué bonita quedó, ¿verdad, Jackie? Sí, ahí va a crecer bastante. Va a crecer bastante, y aquí me puede cazar el palito que tenía, ajá, vean cómo quedó la oreja de elefante, y cuando ya esté enorme, las vamos a mostrar. Sí, eso es una, se sale, aquí le llamamos una macoya, ¿verdad, Jackie? Sí. Vamos a poner este palito para... Oigan cómo está tronando el cielo. Bueno, ahorita vamos a mostrarles cómo quedaron las plantas. Y como ya nos está cayendo el agua otra vez, ahí mi esposo va a mostrar cómo quedó la oreja de elefante. Vean, cuando el Dios habla, habla bien fuerte, ¿verdad? Porque vean cómo ya cayó el agua. Miren cómo quedó el ave del paraíso. Por aquí está la oreja de elefante que le llamamos aquí en Guatemala. Vea, quedó hermosa y vamos a seguir. Miren el campeche. Y aquí tengo una framboyán y esta es una planta que da unas flores hermosas, pero ahorita ya se están secando porque ya dio el campeche. Y pues ahí así sucesivamente van las plantas porque está lloviendo recio. Mira, ya aquí donde se refugió en el árbol.
Entonces ahí está ya aquí refugiada en los árboles. Entonces, amigos, dejamos este video el día de hoy. Nos vamos porque está lloviendo fuerte. Dejen su like y su comentario y vámonos corriendo ya aquí. Ahí nos vamos, al rato venimos a traer las cosas. Adiós, amigos.